Nosotros queremos manifestar con preocupación en nuestra calidad de director de la UGEL de Chumivilcas que tenemos muchas necesidades en el tema educativo, la cual es fundamentalmente plazas presupuestadas para nuestra provincia, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, asimismo también auxiliares de educación, personal administrativo, personal de planta para nuestra unidad ejecutora 305 también. Hacen una sumatoria más de 316 plazas presupuestadas. A esto nos hemos movilizado hoy, bueno, justamente como delegados también de la población chumivilcana, a raíz de este paro de 48 horas que se ha realizado en Chumivilcas los días 30 y 31 de marzo del presente año. ¿Cuáles son los puntos específicos con los cuales ustedes van a presentar cuando lleguen a la capital para poder obtener alguna respuesta y mejoramiento en el sector educativo? Sí, bueno, nosotros vamos a pedir plazas presupuestadas, por ejemplo, para el nivel inicial, que nos falta 55, para el nivel primario 17, para el nivel secundario 67, mientras tanto auxiliares de educación 42, administrativos 38, oficinistas 68 y asimismo también personal de planta que son 29. 316 plazas que deben de llegar a la provincia de Chumivilcas para poder paliar momentáneamente esta necesidad educativa que tiene nuestra provincia de Chumivilcas. ¿Y a nivel de docentes, cuáles serían los otros puntos a tocar en la capital? Sí, es el tipo de ruralidad. El gobierno central, el año 2015, bueno, ha dotado a todo el país, bueno, de un beneficio especial, bono por lejanía. Esto implica de que las instituciones educativas que se encuentran más alejadas a la capital del distrito y la provincia recibían 500 nuevos soles de bono mensual por parte del Estado peruano. Hoy han sido modificados todo esto, bueno, a nivel de nuestra provincia de Chumivilcas, y esto acarrea, bueno, por parte de los maestros, a que tengan que renunciar masivamente en nuestra provincia de Chumivilcas. ¿Cuántos docentes serían los afectados o que estarían obligados a esta renuncia? Fíjese que en nuestra provincia de Chumivilcas tenemos un promedio de 1.800 maestros, bueno, de los cuales el 80% son eventuales, en este caso contratados. Estaríamos hablando en todo caso de este 80% del magisterio chumivilcano. Y esto creo traería más que un problema, no solamente a Chumivilcas, sino a nuestra región y por qué no decir a todo nuestro país. Entonces, concretamente, ¿cuál sería la respuesta o expectativa que ustedes esperan con del Ministerio de Educación en la capital? Esperamos de que tenga que modificar la resolución ministerial, la 069, y tenga que devolver estos bonos a nuestra provincia de Chumivilcas.